Comienza por la unidad nacional. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso en estos momentos a nuestro diputado por San Salvador, Osiris Luna Mesa. Por favor. Esto que se siente el calor de la gente de Gana. Esto que se escuche. Por favor, pongámonos de pie para recibir a nuestro diputado Osiris Luna Mesa. Gracias, gracias, estimados amigos, por favor tomemos asiento. Dice un viejo proverbio africano que si queremos llegar lejos podemos ir solos, pero que si queremos llegar lejos escalando una montaña tenemos que ir juntos. En esta mañana se está demostrando la fuerza de Gana y yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, que levantemos todos nuestra mano derecha. Levantémoslo todo. Extendamos los dedos, por favor. Cerremos la mano. Ve la fuerza que se siente. Esta es la fuerza de Gana. Eso somos nosotros. Un grupo unido. En esta mañana también nos vamos a poner de pie. Es uno de los principios fundamentales de nuestro partido, es el amor a Dios. Y vamos a encomendar al Señor esta bonita reunión. Nos ponemos de pie, por favor. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te ponemos, Señor, esta bonita reunión, Señor, en tus manos. Nos cubrimos con tu sangre poderosa, Señor, y ponemos también a todas las familias que aquí están en tu poder, Señor. Señor, también te quiero pedir una bendición especial para nuestro diputado Osiris Luna Mesa, Señor. Para todas las personas que también se encuentran acá, Señor. Que nos dé sabiduría, Señor. Y además, proclamamos de ya esa victoria, Señor. Porque todas las victorias que tenemos siempre han sido en tu nombre, Señor. Nos encomendamos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, entonaremos nuestro himno de nuestro partido, Gran Alianza Nacional. Por favor. Bueno, estimados amigos, este era solamente como para calentar motores. Vamos a volver a tomar el himno de Gana con la fuerza necesaria. Bueno, nos encontramos en esta mañana reunidos y les quiero presentar, y yo quiero que reciban con, les voy a presentar la mesa que tenemos en esta mañana. Nos encontramos con el diputado por San Salvador, Osiris Luna Mesa. También se encuentra con nosotros el licenciado Ricardo Salguero, que será nuestro director electoral para la campaña 2019. Nos acompaña también en esta mañana como director territorial por el municipio de San Salvador, el licenciado Wilfredo Osorga. Y representando una de las fuerzas más fuertes y vivas de San Salvador, que son nuestras bellas mujeres salvadoreñas, la licenciada Alma Mesa. Y también desen un fuerte aplauso a ustedes porque nos acompañan en esta mañana. En estos momentos los dejaré a cargo del licenciado Ricardo Salguero, nuestro director electoral por el municipio de San Salvador. Tengan todos muy buenos días. Les agradecemos de todo corazón de que se hayan tomado este día de vacación para podernos acompañar y oír lo poco pero importante que tenemos que decirles en esta ocasión. Gracias a todos los que están aquí, a los que nos siguen en las redes sociales y por otros medios en todo el país en estos instantes. Este es un día de fiesta para nuestro partido. Y es un gran honor poderme dirigir a ustedes y mi intervención será breve, pero será concisa. A El Salvador nos sacamos adelante los valientes, los perseverantes, los que nos abrimos paso todos los días superando obstáculos y adversidades. Hoy iniciamos el camino hacia la victoria y lo empezamos aquí, todos reunidos en esta que es su casa. Tenemos que lograr una vez más lo que parece imposible, derrotar a la maquinaria de los partidos políticos en condiciones de inequidad total. Juntos haremos historia en nuestro querido El Salvador. Convoco a todos aquellos que quieran trabajar en la defensa del voto este 3 de febrero del año 2019 con el ánimo e ímpetu de reforzar el trabajo de organización y tener representantes en todas las juntas receptoras de votos del Departamento de San Salvador, el cual La fecha límite de presentación de nóminas al Tribunal Supremo Electoral sería la segunda quincena del mes de septiembre. Es decir, tenemos poco más de un mes para tener nuestros cuadros de votos del sector de votos listos para ser presentados, con un total de 2.507 miembros de JRB a nivel departamental y 593 miembros a nivel de municipio de San Salvador. Hablando de números solo de propietarios, pero nosotros en esta ocasión estamos seguros de que vamos a llenar completamente estos cuadros como lo hicimos en las elecciones pasadas, por lo cual duplicaríamos esa cantidad para poner nuestros cuadros ante el Tribunal Supremo Electoral y lo triplicaríamos para poner también nuestros vigilantes en estas mesas. Pero no hay que confiarse, porque nos enfrentamos a una mafia del poder. Es gente que no tiene escrúpulos morales, hacen fraudes electorales, donde no se respeta la voluntad de los ciudadanos. Y ya saben cómo compran los votos, rellenan las urnas, falsifican actas, y todo eso se les facilita si no se tiene organización y no se tiene una adecuada preparación a todas nuestras bases y estructuras. Tenemos que organizarnos bien, los coordinadores distritales en San Salvador, los coordinadores municipales y los directores municipales, los representantes de juntas de receptoras de votos, desde mucho antes que empiece la capacitación del tribunal. Y si no lo hemos hecho todavía, empezar a adoctrinarnos un poco más sobre legislación electoral. Tenemos que conocernos bien entre todos, estar en una gran estrecha comunicación, prever todo lo relacionado con el transporte para llevar a cabo la supervisión en los casos de los coordinadores y los directores municipales. El 3 de febrero será una gran oportunidad para enderezar el rumbo de la nación. Será un día histórico porque iniciará una transformación de la vida pública del país, así como sucedió cuando fue la independencia de Centroamérica. Demostremos que podemos superar los problemas de nuestro país, escuchando, dialogando, sirviendo sumamente con respeto. Recuperemos y defendamos los valores del pueblo salvadoreño. Uno puede dar todo por aquello que ama, y en mi calidad, y sé que ustedes también, amamos profundamente a nuestro país, y estamos dispuestos a trabajar incansablemente día a día para ello. Amigas y amigos, en esta campaña vamos a luchar todos los días, con todas nuestras fuerzas. En esta campaña vamos a soñar con el Salvador que merecemos. El Salvador que soñamos es aquel en el que tenemos un gobierno honesto, vertical, transparente, que le rinde cuenta a los ciudadanos. El Salvador que soñamos es en el que hay igualdad de oportunidades, en el que cada joven sabe que con sus propias manos, con su propio esfuerzo, puede salir adelante. El Salvador que soñamos es en el que reina la ley, en el que soñamos que es un Salvador que hay prosperidad, oportunidades para crecer, para realizar. El Salvador que soñamos es aquel en que todas las familias viven seguras y viven en paz. Es aquel en el que todas las personas pueden conquistar su propia felicidad. Amigos y amigas, vamos juntos, vamos con fuerza, vamos con determinación. No tengan duda, el 3 de febrero vamos a ganar la presidencia de la República. Y comenzaremos a hacer posible ese relevo generacional que tanto necesita nuestro país, en el cual trabajaremos para un mejor futuro todos, sin dejar fuera a nadie, todos juntos, porque el partido Gana es de todos. Todo es posible para quien sabe por qué lucha. El Salvador nos necesita a todos. No dejemos que nos arrebaten el futuro de nuestros hijos con falsas promesas. Aquí estamos los mejores, los más convencidos, los más decididos, los que seremos compañeros en este proyecto triunfador. Aquí inicia la carrera que nos llevará a la presidencia. Vamos juntos a trabajar por un mejor El Salvador. Para finalizar, solo me queda decirles que no excluiremos a nadie. Estamos trabajando desde ya para que se logre un involucramiento con el 100% de toda nuestra base, de toda nuestra gente que quiera apoyar este proyecto. Tenemos canales de comunicación que desde ahora trabajarán 7/24. Tenemos correos electrónicos, números de teléfono con WhatsApp, páginas web, Facebook, y sobre todo está el trabajo territorial que juntos con ustedes haremos día a día. El 15 de julio terminó lo que es el plan para cambiar domicilio. Es por lo cual trabajaremos en el municipio que actualmente tiene nuestro documento único de identidad. El cierre definitivo de inscripción de ciudadanos al padrón electoral es el viernes 5 de octubre, el cual es una fecha esencial para que los jóvenes, sobre todo, sean convencidos que ellos tienen el futuro en sus manos y sean partícipes de este cambio. La convocatoria de elecciones será realizada el 2 de octubre, la cual nos abrirá la forma proselitista de legal manera. Y como ya mencioné, la última fecha para que presentemos nuestras propuestas de juntas receptoras de votos sería la segunda semana de septiembre. Y nuestro máximo triunfo sería el 3 de febrero del 2019. Sin más, finalizo. Que tengan una bonita tarde. Feliz fin de vacación a todos. Muchas gracias. Gracias, licenciado Ricardo Salguero. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro diputado por San Salvador, Osiris Luna Mesa. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que es bonito empezar esta... Bueno, ya estamos en esta profesión, les damos las gracias porque estamos un domingo acá reunidos todos, un domingo de vacación, un domingo que pudiéramos estar en el parque, en la rueda, descansando en Cozumel, descansando en la playa también, en la playa, qué bueno. Pero estamos acá también disfrutando con nuestra familia naranja, disfrutando un día también donde estamos celebrando muchas victorias. Para mí, estar aquí reunido este día, yo siempre le he dicho cada vez que nos hemos reunido desde la primera vez acá, este día no merece discursos, este día merece que las palabras salgan del corazón. Y aquí hace casi 2 años nos reunimos por primera vez, muchos de los que estamos acá y muchos más que se incorporan este día de todo el departamento. Es muy importante cómo este 4 de marzo logramos una gran victoria también aquí en el departamento. Por eso gracias primeramente a Dios y a todos ustedes. Eso sí se lo quería agradecer. A todos, muchas gracias. Es muy importante, en realidad, decirles que hoy iniciamos las transformaciones que El Salvador necesita. Este día estamos dando el punto de salida que necesitamos, esas transformaciones sociales, económicas, asimismo políticas, porque estamos cansados de ese viejo círculo de políticas, de las malas mañas políticas que nos hemos podido vivir durante más de 30 años. Y hemos probado los dos. Hoy necesitamos, este 3 de febrero, no me queda la menor duda que vamos a lograr la presidencia de la República, porque allí se queda como presidente y asimismo como vicepresidente a Pedro. Una fórmula que hace una semana aquí, respetando la democracia interna, elegimos las bases a esa fórmula con más del 90% de los votos válidos de los afiliados que vinieron ese día. Y es muy importante porque nosotros, siendo un partido político, posguerra, democrático, que creemos en las verdaderas luchas sociales, que estamos con la población, porque este día aquí, sin restricción de clase social, estamos desde nuestras comunidades, desde nuestros caseríos, desde nuestra colonia, y eso es lo importante, un proyecto político inclusivo, eso es lo que va acercando. Estamos preparados sin duda alguna, y el mensaje aquí es para las extremas, para esos que siempre han tenido polarizado el país, para esos que han manejado la política a su antojo. Hoy les estamos mandando un mensaje: que se preparen, porque tienen miedo que el 3 de febrero de 2019 Gana va a estar en la presidencia de la República con esa fórmula presidencial. Hay que estar preparados para eso. Y no lo vamos a hacer con pleitos de estériles, como siempre lo han hecho. No lo vamos a hacer con campañas sucias. Nosotros vamos a trabajar de la mano de los salvadoreños, de la mano de las comunidades, que es lo que más nos ha caracterizado en este departamento, en este municipio, y con todos los liderazgos que hay aquí este día. Creo que lo primordial siempre va a ser la inclusión de todos, con propuestas. Vamos a tener por primera vez una presidencia de la República en este país, donde hay una fórmula con mucha experiencia, pero también con mucho dinamismo de querer sacar adelante El Salvador, porque lo engloba todo, no la política, lo engloba el salvadoreño. Aquí habemos muchas personas que queremos empezar a mandar ya ese mensaje, y es que hoy lo tenemos que empezar a organizar en nuestras comunidades, donde vivimos, con los vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, porque aquí este esfuerzo va a ser de todos. Y el día de mañana, así como este partido es de todos, esa presidencia también va a ser de todos, con Nayib Bukele dentro de la Casa Presidencial. No me queda nada más que decirles: hay que seguir mucho el consejo que hablaba Salguero. Yo creo que es muy importante saber que nosotros podemos hacer una campaña espectacular, podemos hacer acudir a las urnas sin poder haber ganado con los votos, pero esos votos el día de mañana los vamos a tener que defender. Es muy importante que defendamos a capa y espada el día D, que le llamamos el día de las elecciones, que yo le llamo más que elecciones, son muestras, los mejores sondeos, que la población manda hacia la clase política, y el mensaje de la población, así como fue este 4 de marzo, va a ser que está cansado de esta polarización política que estamos viviendo. Va a ser que cerremos ese ciclo de la vieja y mala política y avancemos hacia el futuro con una fórmula con sumamente experiencia, y sobre todo con un partido que no ha gobernado, que gana y que próximamente va a gobernar, y vamos a estar aquí en Casa Presidencial. No me queda la menor duda, porque estamos con Dios de nuestro lado. Así que vamos a empezar a organizar ya ese trabajo, de formar la estructura territorial, formar la estructura de defensa del voto, perdón, que es donde vamos a iniciar y donde finaliza también este proceso electoral. Así que muchas gracias de verdad por este esfuerzo que vamos a correr a partir de este día. Este servidor, ténganlo por seguro que va a dar, incluso este día iniciamos ya el trabajo territorial de las comunidades, que fue una de las cosas que caracterizó la campaña recién pasada. Pero es que tenemos que mandar ese mensaje, que la población ya no quiere que solo en campaña estemos llegando. La población quiere que el político esté continuamente realizando labores dentro de la comunidad, recogiendo los insumos también para poder legislar muy bien. Y el día de mañana no me queda más que terminar, que este día mandar un mensaje, agradecer a los medios que nos han acudido este día, asimismo las personas que nos sintonizan por Facebook Live, y también sé que Nayib Bukele está viendo esto, decirle a esa fórmula que tanto el municipio como el departamento de San Salvador, con todos estos liderazgos representados, liderazgos de comunidades, avalan y respaldamos su candidatura, su fórmula presidencial, porque sabemos que es el próximo presidente de El Salvador. No nos queda la menor duda de eso. Al cerrar, nos quedamos de pie y vamos a cerrar con un himno de gran parte del partido Gana. Una fuerza en el corazón. cosas, seguro sobre el comprador. Como se indicaba, por el pueblo, ganamos un acuerdo con el bien de Salvador. Somos la flor, justa y digna, por una alianza que se rompió. Esta lucha, nosotros, la patria, ya de Salvador.